Hola, mi nombre es Oneidis Torres, soy coordinadora de la licenciatura en Comunicación Social y les presento a un querido exalumno, porque tuve la suerte, además de impartir asignatura a Abraham Valle, que es egresado de la licenciatura en Comunicación Social y hoy regresa, pero regresa como ponente de una plática sobre la cual tenemos un interés particular. En función de un futuro muy cercano ya con respecto a la necesidad, a la importancia de las agencias de comunicación social. Abraham hoy es, digamos, pieza clave como que tiende puentes con alianzas estratégicas entre agentes de cambio e inversionistas de impacto en todo el ecosistema social. Por eso me complace muchísimo, Abraham, darte la bienvenida a esta plática y a la Universidad de la Comunicación, a tu licenciatura. Ah, qué felicidad, Donde. No, y un gusto enorme estar aquí contigo y poder compartir estas pequeñas experiencias, estos conocimientos que me ha logrado tanto desde la parte académica, desde la parte laboral, ¿no? Y para mí estoy muy contento de estar acá. Así es, pues bienvenido. Comenzamos Ok. y te apoyo con la presentación. Me vas indicando efectivamente de la manera que vaya tu discurso. Por favor, Abraham. Aquí justo le damos a la siguiente. Pues bueno, un poco lo que quisiera hacer primero es platicarles de quién soy, qué hago. Justo yo estudié comunicación social hace un par ya de años dentro de la Universidad de la Comunicación y a partir de eso yo decido empezar a vincularme con el sector privado, específicamente con empresas transnacionales como Kellogg's. He colaborado para empresas como Kellogg's, como Bayer, como Cerveceros de México, como Corona. De pronto Daimler, Mercedes-Benz, es decir, tengo una gama de diversas alianzas que he generado y esto no lo he hecho solo, la realidad es que es todo un trabajo que se hace en equipo y sobre todo un trabajo en equipo multidisciplinario, el cual le apostamos hacia un mismo objetivo, que es el tema de generar un impacto positivo, ¿no? O generar un impacto en el cual todas las personas que estén dentro del proyecto puedan tener un beneficio común. Entonces, a partir de esto, yo decido empezar a generar pues gran experiencia y gran conocimiento en la parte privada, ¿no? Es principalmente el sector en el que yo me desarrollo. Y aquí es importante mencionarlo porque de pronto a veces decimos, no, es que generalmente si estudiamos social, solo es para organismos internacionales, ¿no? O solamente es para agencias que estén haciendo un tema social y que sea meramente con la captación de fondos y donativos. Y la realidad es que no, la realidad es que el campo laboral es tan inmenso y en el cual podemos hacer tantas como proyectos como queramos, ¿no? Y estos desde el sector gubernamental hasta la academia, hacia la parte social. Entonces, justo, Oneis, si me ayudas con la primera diapositiva, me gustaría iniciar comentando dónde es donde todo inicia para el tema de las agencias de comunicación social. Es decir, ¿cuál es la clave fundamental? ¿Cuál es la primera piedra, el primer ladrillo que se empieza a formar y que empieza a darle camino a todo esto que ya se venía haciendo, pero que tal vez no tenía nombre, ¿no? O que tal vez no recibía el valor como se le tenía que dar. Y la realidad es que esto surge en Nueva York con una asamblea en el año 2000, en el cual se juntan muchísimas empresas, muchísimos gobiernos, muchísimos cancilleres de todos los países que pertenecen a la organización, y dicen, oigan, ¿saben qué? Tenemos un impacto muy fuerte en el tema de la pobreza, tenemos un impacto muy fuerte en el tema de la soberanía alimentaria, y tenemos que hacer algo ya. Porque esto en un futuro, soberanía, pobreza, alimentación, nos está hablando de algo muy fuerte, como fondo y como forma, que son los recursos naturales. Si de pronto existe una crisis en los recursos naturales, existe una crisis en todo. O sea, no se puede hacer una aplicación social si no se cuida el enfoque ambiental. Entonces, a partir de esto, empiezan a existir estos objetivos, que son hasta 2015. Pero a partir del 2015 como que se detienen y dicen, oigan, ¿saben qué? Pues que son problemas que hemos arrastrado por años, que no podemos resolverlos solo de la noche a la mañana, sino que tenemos que volver a replantearnos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y sobre todo tenemos que tener indicativos. Que esto es fundamental porque a partir de estos indicativos es, digamos, que la regla con los que se van a trazar las acciones que están haciendo gobiernos,
empresas y, por supuesto, todo actor que esté involucrado dentro de todo el sistema de producción. Entonces, a partir de esto, en 2015 nacen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en particular nace un objetivo en el cual dice, tenemos que hacer alianzas, ¿no? entre empresas, y también tenemos que hacer alianzas con gobiernos, porque solo no podemos ir solos, como siempre lo hemos hecho. Si queremos resolver estos problemas, necesitamos hacerlo en conjunto. Entonces, a partir de esto, ellos deciden generar estos objetivos, y de ahí en adelante. A partir de ese momento, la realidad es que pareciera que llevan muy poco tiempo, pero estamos hablando que llevamos 21 años, ¿no? Casi existiendo como disciplina y existiendo como desde la parte operativa. Entonces, es justo aquí donde nace la necesidad de empezar a no ir solos dentro del proyecto, sino que tenemos que ir acompañados, y es aquí donde nacen las agencias. ¿Me ayudas con la siguiente, Moni, por favor? De pronto es importante empezar a pensar qué es una agencia, ¿no? La verdad es que es un término muy explotado, es un término que dentro de las industrias creativas suena muy fuerte, suena todo el tiempo, pero a veces no lo entendemos cómo es que debe de aplicarse o cuándo se necesita. Una agencia es un organismo principalmente externo encargado de gestionar, reproducir, evaluar y ejecutar servicios estratégicos para la visibilidad, el posicionamiento, la incidencia, la conversación y la producción. En este sentido, aquí señalé servicios estratégicos y criterio porque básicamente es donde entramos nosotros como profesionales. Es decir, un comunicador social, comunicólogo social, este es el factor diferenciador con un publicista, con un cineasta, con un audiovisual. ¿Por qué? Porque de pronto tú vas a tener un panorama 360, en el cual ese panorama 360 pues te va a dar un criterio. Y ese criterio lo tenemos que entender como una norma o una regla con la cual nosotros vamos a tomar las decisiones de qué va y qué no va. Y es aquí donde recae justamente la principal responsabilidad como profesionales de la comunicación. Entonces, a partir de aquí, me gustaría que entendiéramos este gráfico muy sencillo que les pongo, en donde tenemos la parte productora, ya sea institución, organismo, empresa, que es el punto A. Y tenemos el punto B, que es el consumidor, el público objetivo o a quién queremos comunicarnos. Y anteriormente, un poco la base tradicional era A, le decía B y ya está, ¿no? Sin filtros, sin algún juicio, sin algún criterio. Es decir, yo publico, yo comento, yo digo, yo hago y ya está. Y esto también tiene que ver y responde a un sistema de producción en el cual anteriormente solo me interesa que la gente me consuma mi producto y ya está. Si le gusta o no le gusta, pues hay que me lo haga saber después, pero la principal función de la marketing y de la publicidad es que lo consuman. No me importa si hay un filtro ético. Aquí no va a haber, aquí en ese sistema tradicional no va a haber un filtro ético. Sin embargo, a partir de este contexto que ya les comentaba, nace ese círculo que son ya los comunicólogos sociales, ¿no? Las agencias de comunicación social, los cuales dicen, oye, ¿sabes qué? Pues que no puedes salir comunicando un discurso despectivo. No puede salir diciendo una referencia clasista, racista, xenófoba. Tenemos que detenernos y a partir de aquí empezar a discernir, empezar a plantearnos qué es lo que queremos decir, cómo lo queremos decir. Entonces aquí es súper importante y aquí también me gustaría hacer una parte, un comercial rapidísimo, porque generalmente, y esto va más para estudiantes, se piensa o se tiene mucho este estigma de, pues es que yo para qué estudio la licenciatura, ¿no? Si yo qué, o sea, ni voy a hacer de lo que me están enseñando aquí. O, ay, es que esa teoría para qué, ¿no? O, ay, eso ni lo vemos. Ay, no, pues mi tío trabaja en Jumex y, o sea, ni ve eso de no sé, de Freire o, a ver más, todos los teóricos que de pronto nos dan en la universidad. Pues, ¿qué creen? Que todos estos recursos son para la formulación de un criterio. Son para justo detenernos y decir, a ver, tenemos esta información y a partir de ese criterio tomar una decisión. Entonces, aquí es importante que sí, empecemos a mostrarle justo a la academia este valor agregado. ¿Me ayudas, Unai, porfa, con la siguiente? Ahora, es importante empezar a pensar. Generalmente se confunde la publicidad con la publicidad tradicional con el tema social, con la comunicación social, publicidad social, marketing social. Uno de los principales factores diferenciadores
es que para el tema social centramos a las personas y todas las estrategias más bien están centradas en las personas y en sus pensamientos. Para un tema publicitario, todo está centrado en las personas y en sus acciones. ¿Por qué? Porque antes de actuar necesito pensar. Generalmente cuando es un tema de consumo o un tema publicitario puro, comercial, pues te la tomas y ya está, ¿no? Solo me interesa, regresamos, que me consumas, solo me interesa que compres, solo me interesa que lo tengas, a mí como producto. En un tema social es distinto, te tienes que detener, tienes que pensar y a partir de ahí tienes que actuar. Entonces, por eso aquí es importante empezar a mencionar que vamos a trabajar con los pensamientos, con la mentalidad. ¿Por qué? Porque hablar de mentalidad es hablar de información, es hablar de datos. Y esto para nosotros va a ser literalmente oro molido. En un tema social, la estrategia debe contribuir con el bienestar común y la sostenibilidad de la empresa. En un tema publicidad tradicional, la estrategia debe alinearse al modelo de negocio de la empresa. Es decir, en un tema tradicional, la empresa solo dice, oye, ¿sabes qué? Vendí tanto, tengo tanto, mi meta para el siguiente año solo son números, 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 números. Y es aquí como generalmente se empieza a pensar. En un tema social, empezamos a decir, oye, tenemos que equiparar, o más bien hacer paralelos, todos nuestros impactos económicos y todos los impactos sociales. Estos llevan de ir de la mano. Y es aquí cuando empiezan a nacer el término de las empresas sociales o de los movimientos con una empresa social o con una mentalidad ética. Entonces, a partir de esto, la empresa dice, oye, pues obviamente quiero ser sostenible, pero también tengo que tener un poco de sentido en que todas mis acciones, todo lo que hago, tiene que básicamente tomarse desde la ética y tiene también que estar haciendo un bienestar común. No solamente debo pensar en que me consuman y ya está. En un tema social, la estrategia debe incluir una necesidad social, que esto es súper importante. ¿Por qué? Porque todas las empresas, cuando hablamos de empresas a nivel transnacional, tienen tan claro cuál es el core de su negocio, tienen tan claro cuál es el núcleo que las mantiene vivas, porque siguen vendiendo lo que siguen vendiendo, que justo aquí es donde viene la parte de a quién daño, ¿no? O si daño, o si de repente tengo un recurso natural, ya voy a una comunidad o voy a un territorio, estoy beneficiando a las personas que viven ahí, las estoy afectando, lo saben. Y eso se los digo porque lo sé, porque evidentemente he trabajado con muchísimas empresas y ellas lo saben, lo tienen evaluado dentro de su mapa de riesgos, dentro de sus mapas de decisiones. Entonces ellos dicen, bueno, ¿sabes qué? Si de pronto tenemos este impacto que es así, pues vamos a empezar a generar un impacto en el cual pues ya no sea tan negativo, sino más bien sea un impacto positivo. Y a partir de esto van a empezar a escoger necesidades, que ahorita ya, y eso es súper interesante, la necesidad social se le está cambiando el nombre a propósito social. Muchas empresas ya están empezando a adoptar el término propósito social. Y esto es súper interesante, porque entonces muchos de estos actores dicen, pues oye, yo tengo un propósito social, que es este, que lo sé, que lo he tenido desde 1900 que nació mi empresa, pero que nunca le hice caso. Entonces, a partir de eso van a empezar a diseñar estrategias. Y, pues bueno, la parte de la publicidad tradicional, pues la estrategia debe incidir meramente en la necesidad comercial, ¿no? Y esto está de más mencionarlo. ¿Me ayudas con la siguiente, Ney, por favor? Tenemos también que tener en cuenta todos los puntos de partida, y es aquí donde de pronto todo te empieza a machar, ¿no? Empiezas a encontrarle sentido a todo lo que veías en la universidad, en los cursos, diplomados y demás, con lo que haces. ¿Por qué? Porque todas las acciones a nivel agencia van a estar condicionadas desde la parte económica, desde la parte política y desde la parte social. Todas. Y esto va desde un mínimo mensaje que salga en redes sociales hasta un programa regional social de intervención comunitaria. Entonces aquí es importante pensarlo como una transversalidad en el cual todo va a afectar a todo y en el cual el qué tiene que ver con la parte económica, el cómo tiene que ver con la parte política y aquí donde nosotros nos especializamos que es el a quién, lo social, todo el beneficio común, todo el aquel recurso que debe estar en medio de las personas y alrededor de ella todos los recursos que vamos a implementar para que evidentemente la persona sea quien se beneficie de este programa. ¿Me ayudas con la siguiente, Ney, por favor?
Esto aquí es justo lo que les mencionaba, ¿no? El propósito social de pronto nace de este contexto que les vengo platicando, de esta necesidad que tienen las empresas, porque una, ya están siendo medidas, dos, ya están siendo evidentemente vistas con lupa por todos los consumidores, y tres, porque las leyes están cambiando. Y porque anteriormente, pues estaba solo el producto y ya está, pero ahora no. Ahora es una cadena de valor en la cual está el consumidor, el generador, el distribuidor. Entonces aquí, a partir de eso, nace el término propósito social, el cual debe contribuir al desarrollo sostenible y responder a las decisiones y actividades de la empresa ante su impacto en la sociedad y el medio ambiente. Entonces, justo este va a ser nuestro pan de cada día. ¿Por qué? Porque hay muchísimas empresas que dicen, llevo más de 80 años operando en México, Argentina, Chile, Colombia, y no sé cuál es mi propósito social. Lo tengo. ¿Cómo lo encuentro? ¿A quién ayudo? ¿Cómo ayudo? Tengo tantos miles de pesos para ayudar a alguien, pero no sé a quién. Porque no sé si de pronto mi producto va alineado a una necesidad social. Entonces, a partir de eso, parte de nuestra chamba también es encontrar esas necesidades sociales y esos propósitos sociales alineados a las acciones. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor, Ronnie? Y es justo aquí donde nace el término de la búsqueda de este propósito, ¿no? La innovación con propósito es resultado de un consumidor con mayores exigencias y demandas sobre la atención a problemáticas sociales y ambientales, poniendo sus valores por delante de cada decisión. Entonces, digamos que los valores del consumidor giran en torno a personas y al planeta, esperando que todos los productos de su industria que consumen, todos estos productos, pues tomen en cuenta estas tendencias. Y las tendencias, la verdad, es que pueden variar y hay incluso agencias especializadas en todo lo que tiene que ver con las tendencias. ¿Por qué? Porque las tendencias también te van a dar datos y a partir de los datos es como nosotros vamos a construir qué hemos hecho, cómo lo tenemos que hacer y si lo tenemos que mejorar. Entonces, todas estas tendencias también es importante que nosotros estemos monitoreándolas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque debemos de recordar que vivimos en una sociedad viva en la que constantemente nos estamos adaptando y nos estamos construyendo entre nosotros, ¿no? Entonces, la tendencia siempre va a cambiar. En algunos casos se queda más justa, pero es importante tener monitoreadas todas. ¿Me ayudas con la siguiente, Ney, por favor? Y pues bueno, ¿esto cómo se ve? De pronto esto es importante porque a veces decimos, no, pero pues el campo entonces está súper pequeñito, ¿no? O decimos, no, es que entonces pues tal vez solo es para la parte privada. La realidad es que no, es una amplia gama, como les comentaba en un inicio, de muchos actores y muchas personas que se están sumando a esto. Y sobre todo, desde la parte interna, hay muchos cambios que están empezando a existir de cómo es, cómo se tienen que desarrollar. Pero para entender cómo se tienen que desarrollar, tienes que tener áreas. Entonces, desde la parte privada, pues bueno, tenemos áreas de innovación social, responsabilidad social corporativa, mercadotecnia también ya se está sumando a esto, comunicación y relaciones públicas, sustentabilidad y, por supuesto, las fundaciones empresariales. Desde lo gubernamental, pues bueno, están principalmente las secretarías municipales, la academia y los proyectos enlace, que son proyectos que generalmente no vienen desde la agenda de un sexenio, sino que son proyectos que van a ir, digamos, temporalmente ejecutándose. Y desde la parte social, que son las agencias de cooperación internacional, organismos de incidencia y asociaciones de la sociedad civil. Es decir, todos estos esfuerzos trabajan con nosotros. Todos estos esfuerzos buscan un comunicador social, buscan una agencia de comunicación social, buscan quien les haga, les distribuya y, como les dije en un inicio, les gestione, les produzca y les ejecute. Pero sobre todo, quien tenga este criterio para poder decidir qué va y qué no va. ¿Me ayudas con la siguiente, Ney, por favor? Aquí me gusta trazar, más que un tema de servicios, generalmente la gama que ofrece desde la agencia de comunicación social es, si hay un servicio es porque hay una necesidad. Así, tal cual. Entonces, ¿cuáles son las necesidades en las cuales ahorita se están presentando todos estos personajes que les nombré en la diapositiva pasada? Pues bueno, es literalmente el transformar toda la información en acción, en identificar y humanizar a la audiencia y en intervenir creativamente un espacio clave, ¿no? Estos son literalmente todas las necesidades que ahorita, en el siglo XXI, estamos detectando y en las cuales se tiene que incidir. Porque si bien hay alguien
que está dentro de la empresa, dentro de la agencia, tal cual como puede tener una empresa, una agencia de mercadotecnia, una agencia de publicidad, pues es importante que esto se tenga en cuenta desde la parte social, si es para la parte social, ¿no? Generalmente, y uno de los principales errores es que se tiene pensado que, ay, pues soy una empresa, necesito una agencia, pues voy a contratar solo una agencia de publicidad y ya está. Oye, quiero sacar un proyecto. Y aquí no culpo a los colegas publicistas, sino más bien, si tú llegas con un proyecto para un publicista, el publicista te va a dar un concepto creativo y ya está. No es su responsabilidad detenerse, pensar y bla, 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 y aquí está y ya. Porque el publicista lo que va a ir alineado va a ser con el tema comercial. En un tema social, aquí es súper importante que sí se tengan estos criterios y sobre todo que se entienda que te vamos a trabajar con datos, con muchísima información y que esa información la queremos hacer cambiar un hábito, ¿no? Queremos cambiar un comportamiento en las personas. Identificar y humanizar a la audiencia, entender que les hablamos de personas para personas. Estos conceptos de, no, es que ya le hablamos a la tecnología va a estar de aquí para toda la vida, pero las personas van a estar de aquí para toda la vida. Entonces, eso es importante empezar a pensar esto, que no le estamos hablando a personas que tienen un dispositivo sin la capacidad de pensar, todo lo contrario. Le estamos hablando a personas con toda la capacidad de pensar. Entonces es importante humanizarlos, es importante, aquí es donde bajan todos los códigos proxémicos, los códigos visuales, todo literalmente acá donde les mencionaba que se ve dentro de la licenciatura, aquí es donde se empieza a aplicar. En una intervención creativa, en un espacio clave, pues bueno, es acá cuando nacen de pronto, pues una infografía, un proyecto, un comercial, incluso una estrategia integral, es decir, de qué forma creativa, en este slash pensamiento divergente, podemos incidir un espacio, entendiendo el espacio como un espacio urbano, un espacio digital, es decir, de qué manera vamos a empezar a generar estas intervenciones. Y aquí también es de pronto donde nace el tema de la innovación social, que va muy ligado a lo que les platicaba en un inicio. ¿Me ayudas con la siguiente, Oney, por favor? Aquí les traje un ejemplo que me gustó ponerle como cuando hay de todo, menos lo social. Es un proyecto que nace desde la empresa Hershey's en 2018, me parece, en la cual un poco era el ejemplo que les decía, ¿no? De pronto llega la empresa y dice, ay, pues quiero hacer algo social, pues voy a contratar a mi agencia de publicidad de siempre, me encanta, llega, les doy el proyecto y, oh sorpresa, me gustaría si tenemos espacio de ver el link, porque es un video que justo ahorita, si quieren que después de terminar de verlo, lo podemos platicar, pero literalmente relata todo lo que pasó con esta campaña. Entonces, solamente darle clic okay, al vínculo de YouTube y listo. A ver, ya le di, pero volveré a hacerlo. O si no, igual y copiar y pegar dentro de, sí, mejor. De alguna pestaña y no sabe, ya es ahí viene el... Sobre todo, quiero compartirles este caso para ejemplificar todo lo que hemos venido platicando. También de algo que no se debe hacer cuando de pronto ustedes estén dentro de una agencia tanto publicitaria como social, es importante que tengan en cuenta todos estos puntos que ahorita se van a mencionar, porque entonces las tendencias y las audiencias nos van a empezar a condicionar desde qué es lo que se quiere ver y qué es lo que se quiere consumir. La gente ya no solo quiere consumir entretenimiento, digamos, de rápido uso, ¿no? De, ah, me reí y ya está. Entonces, es importante empezar a pensarlo de esta forma. Ojalá que sí quiera empezar a cargar. Cuando yo leí lo que tenía que hacer en esa campaña, ¿te escucha? Sí. Aquí todos sí. Escuchan. ¿Sí? Ok. Ahí vamos. Compañía, dije, esto es un suicidio. Creo que aquí ya nos escucharon y te muteaste. Pues me silencié yo porque había ruido ambiental aquí, pero a ver si fue eso. Sí, es que si te silencias... La semana pasada, ¿sí? Hershey demostró que estudiar, gracias, el entorno social en el que se va a lanzar publicidad de este tipo... Le voy a poner de nuevo al inicio. Súper.
Cuando yo leí lo que tenía que hacer en esa campaña, dije, esto es un suicidio social. Las campañas publicitarias altruistas financiadas por empresas son muy utilizadas, pues ayudan a la reputación de una marca. La semana pasada, Hershey's demostró que estudiar el entorno social en el que se va a lanzar publicidad de este tipo es sumamente importante. Ellos fueron ejemplo de lo que no se debe de hacer. Del 9 al 11 de agosto, influencers, muchos de ellos de Guadalajara, subieron fotografías con el hashtag Hacer el bien sabe bien. El objetivo era mostrar buenas acciones ligadas a la marca. La idea era positiva, pero la ejecución fue burda. El primer error de la marca fue no seleccionar de manera adecuada a los influencers. El segundo error fue no supervisar del todo las fotografías que involucraban a su marca, pues estas se veían muy posadas y falsas. A pesar de que la campaña se lanzó en Instagram, la conversación con mayor volumen se dio en Twitter, con 19.000 tweets. El 95% de toda la conversación fue negativa. Las burlas, pantallazos a las fotografías de los influencers, reclamos de racismo y clasismo a la marca y notas inundaron las redes sociales. Al ver la ola negativa, Hershey's México decidió crear una cuenta en Twitter de la nada para emitir un comunicado la noche del 12 de agosto. El hecho de que la disculpa pública solo tuvo como consecuencia cancelar la campaña y no resarcir el daño con una donación. Además, la cuenta en ese momento solo tenía un seguidor y un tweet, de lo que muchos se mofaron. Este es un ejemplo de cómo una campaña bien intencionada pero poco pensada y una disculpa mal lograda e improvisada pueden llevar a una marca a una crisis viral. Y listo. Aquí hay algo súper importante. Aquí hay algo súper interesante, porque de pronto quiero que me contesten ustedes si creen que hubo un filtro o hubo alguien, un comunicólogo social detrás de esto. La verdad es que no. Y se nota, ¿no? Un poco se ve desde justo como lo mencionaba la chica del video, cuál era, había una intención, había un propósito, sin embargo, pues fue muy mal ejecutada. Desde la parte en la cual hubo una selección de influencers, ¿no? Debemos entender que un influencer va a ser una voz prestada. Un influencer va a ser una voz que va a salir a hablar de nuestra marca, de nuestro producto, de nuestro servicio, de nuestra causa. Sin embargo, es un influencer, una persona que trae toda una carga, tanto como persona como proyecto, ¿no? En sí. Entonces aquí pues fue un muy, muy gran error, porque de pronto empezaron a seleccionar a personas que traían pues un antecedente también de pues, ser personas clasistas, de ser personas xenófobas, ser personas racistas. Entonces, si de pronto tú como marca sales con este tipo de mensajes, pues evidentemente va a haber un tema de un señalamiento directo, ¿no? Y aquí también fue porque evidentemente no se investigó con qué personas se iban a colaborar, no se investigó cuál era el valor sostenible de este proyecto, o sea, es decir, no se debe de pensar como un proyecto que va a salir solo por una temporada de 2 días y ya está, porque además este proyecto gastó más de 20 millones de pesos, que literalmente se los bajaron, o sea, no funcionó. Entonces, tuvieron que abrir una cuenta, poner un tweet, pedir disculpas y bye. Y todo ese dinero que ya se invirtió es dinero perdido. O sea, no, ningún influencer llegó y le dijo, ay, aquí está, no, nada. Entonces, justo para esto, evidentemente es importante empezar a pensar como comunicadores sociales, para que esto no se repita, y sobre todo porque esto también hubo un mensaje de fondo muy fuerte, en el cual pues dice, las marcas siguen pensando asistencialista, siguen pensando que solo con un ayudar y ya está, y que haya presencia de marca ya lo hice bien, y la verdad es que no. Entonces, de hecho, quien justo señaló esta campaña como una de las peores campañas, pues se fue evidentemente gran parte de la audiencia juvenil, ¿no? Gran parte de la audiencia, la cual pues está inconforme con cómo se han venido haciendo las cosas. Entonces, esto es súper importante tenerlo presente, y como Hershey's ha habido muchísimas otras marcas, igual si les interesa luego les puedo compartir otros ejemplos, pero es justo eso, empezar a decir, tenemos que hacer esto pensando en las personas, en las necesidades de las personas, y a partir de ahí generar soluciones. No, esto va a ser igual un pan de cada día que vamos a tener en todas las agencias de comunicación social. Onei, si me ayudas en la siguiente, por favor.
La siguiente, justo. Este es un poco un diagrama que a mí me gusta muchísimo utilizar, porque es un diagrama que, digamos, que va a empezar a explicar cómo es, cómo funcionamos desde agencia, como un efecto boomerang, desde agencia hasta la sociedad externa, ¿no? Hacia la, pues sí, como digamos, todo lo que tiene que ver el público objetivo. Empezamos desde un tema, desde una etapa uno, que es el crear conciencia y de despertar interés en las causas que impulsamos. La etapa dos, que tiene que ver con una integración de todas las personas interesadas en el descubrimiento del valor social como un valor agregado. Es decir, si yo de pronto soy contabilidad dentro de Hershey's, pues bueno, ¿eso cómo va a tener un efecto a mí esa campaña? ¿O cómo es que de pronto la parte interna se va a ver afectada o sometida a un tema de reputación, ¿no? En la etapa 3, que es comunicar, interactuar, fortalecer con acciones para lograr un cambio de actitud. Y la etapa 4, que es lograr que se comunique desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro. También justo pensando esto como no solamente un proyecto, como lo mencionaba en la anterior diapositiva, no un proyecto que solo va a ser para dos días y ya está, o solo un mes y ya está, sino que tienen que empezar a pensar en proyectos que tienen que ser sostenibles en el tiempo y proyectos que a la larga, a corto, mediano y largo plazo van a tener una repercusión totalmente dentro de la parte económica. Y esto, estuve en un poco de Austria, pero me gustaría igual compartírselos, uno de los valores que ya se empiezan a evaluar hacia la formulación de cualquier tipo de producto, cualquier tipo de campaña o cualquier tipo de gesto que se haga dentro de la industria creativa, tiene que pensarse desde la tecnología, la ciencia y el arte. Y estos pilares van a ser los que van a dar cierta sostenibilidad hacia cómo es, cómo deben de fungir estos proyectos. Y estas etapas siempre van a ir con unas, digamos, como con unos indicadores. Y estos indicadores se van a traducir como desde la conciencia, desde el interés, desde el conocimiento, desde la actitud y desde la práctica. Todo la parte final a la cual nosotros queremos llegar va a ser a una práctica en la cual pues, se pueda modificar una actitud negativa hacia una actitud positiva. Y esto a su vez es como un boomerang, va a generar conciencia para decir, bueno, ya hice esto en el medio ambiente, me voy a enfocar ahora hacia lo social. Y a partir de lo social, bueno, ya hice lo social, es decir, como les venía diciendo, todo va de la mano desde la parte medioambiental hacia las prácticas. Y si me ayudas con la siguiente, Eoni, por favor. Esta un tanto también es para que entendamos cómo es cómo estamos funcionando nosotras como agencias sociales. ¿Qué personas es las que el tipo de perfil que están dentro de las agencias? ¿Por qué están? Porque es súper importante que estén haciendo eso. Y aquí un hecho divertido que les voy a compartir es el hecho de que muchas de estas personas estudiaron comunicación social, ¿no? En México o en algunas otras partes del mundo. Pero a veces podremos decir como, no sé, ¿no? Tal vez en la parte de, de datos está alguien que estudió 100% antropología, ¿no? O este tipo de estigmas. No, la realidad es que no. La realidad es que es un mundo multidisciplinario. Y bueno, dentro de la parte de todo el impacto social, entendiéndonos como agencia, está la parte de datos, es decir, todo el departamento que te va a dar todos los insumos, de qué están haciendo las audiencias, cómo lo están haciendo, para qué, los factores de riesgo, qué te puede perjudicar en ese proyecto, en dónde está posicionada la problemática que vas a tener, desde cuándo cuál es el origen de esa problemática, por qué es importante atenderla, qué valor me va a dar atenderla. Es decir, todos los datos, este es el área que nos la va a proporcionar. Por supuesto, el área de investigación y el área de asesoría. Debemos también entender que somos comunicólogos sociales, no somos expertos en muchísimas problemáticas sociales, pero podemos generar alianzas con asesores. De pronto hay una persona que está muy metida en temas de diversidad sexual, perspectivas de género, esa persona debe trabajar en el proyecto desde el momento cero. ¿Por qué? Porque esa persona es básicamente quien te va a dar insumos, quien te va a dar información y quien, por supuesto, te va a medir y te va a detener cuando algo estés haciendo mal.
Entonces aquí esos departamentos también son súper importantes. Por supuesto, toda la parte operativa, todo el tema de las alianzas estratégicas, todo el tema comercial. Y aquí también es donde entra mucho la parte ética, ¿no? Desde a qué tipo de clientes estamos buscando, quiénes nos interesa que colaboren dentro de la agencia, quiénes van a ser los beneficiarios, cómo es que se va a operar, en dónde se va a operar. También pensar en que toda la parte operativa tiene que ser incluyente desde el momento cero en un cierto grado de certificación. A partir de esto ya se empiezan a pensar todas las ejecuciones, ya no como tal vez si va a ser un evento, pues no que sea un evento y ya está, ¿no? Sino más bien que sea un evento que involucre pilares incluyentes como tal vez una persona que esté traduciendo al lenguaje de señas mexicanas, que todo el establecimiento tenga la parte operativa para poder, no sé, personas en silla de ruedas, es decir, todo este tipo de condiciones. Y por supuesto, la parte, aquí es lo que creo que es donde a muchas más personas les gusta estar, que es en toda la parte creativa, que de hecho se necesita y muchísimo. Toda la parte creativa, toda la parte de la medición, toda la parte de la evaluación y por supuesto el desarrollo, ¿no? Por supuesto que hay creativos sociales y son tan creativos como cualquier creativo comercial que dices, oye, necesito un concepto en el cual, no sé, reducir la cantidad de personas que están lanzando basura en una coladera, ¿no? Pues bajan tres conceptos distintos, tal cual como es un proceso creativo, se presenta y demás, ¿no? Todo ese mismo dinámica. Pero, por supuesto, hay una preparación y hay un conocimiento distinto hacia que hay personas y hay una causa. Entonces, la verdad es que me gustaría también mucho escucharlos, resolver muchas de sus dudas. Igual, nada más me gustaría, si le damos a la siguiente, Ney, hacerles como un poco la invitación a leer muchísimos documentos, muchos informes acerca de la comunicación para el cambio. Es un concepto que se ha venido utilizando en grandes organizaciones, en grandes organismos internacionales. Y pues bueno, básicamente la comunicación para el cambio nos plantea, el corazón del concepto está en la convicción de que las comunidades entienden mejor su realidad que los expertos ajenos a ellas. Nosotros solo les ayudamos a descubrirla. Es decir, cuando de pronto trabajamos con una comunidad o con alguna causa, es importante que no lleguemos como los salvadores, ¿no? O como los, ay, no, yo te voy a decir cómo hacerlo, porque la realidad es que no. Entonces, también esto es una invitación a que todo el tiempo estén leyendo, tanto de su país como de otros países, cuál es la situación, como lo mencioné en un inicio, política, económica y social, porque es ahí básicamente donde tenemos que empezar a incidir. Y pues nada, igual ya si quieres oméis la siguiente diapositiva para saber si alguien tiene alguna duda o si de pronto hubo algún punto que les haya brincado que quieran comentar o demás, sin problema. Sí, ojalá se animen, Geraldine, Zule. Son estudiantes de la licenciatura Abraham, te las presento, quizás Zule las recuerdes, Yera es de semestres más recientes. Adelante, Yera. Sí, tengo una pregunta. Como agencias y como comunicador, ¿cómo manejas, por ejemplo, todos estos nuevos conceptos que van surgiendo? Últimamente he visto mucho, bueno, hace poco hice una campaña sobre racismo y me empecé a encontrar sobre... más bien, me empecé a encontrar estos conceptos de el white planning, ¿no? Una persona blanca no puede hablar sobre racismo. Entonces, ¿cómo puedo manejar como comunicadora estos nuevos conceptos para tampoco verme, como dices, ¿no? Como la rescatista o como yo te enseño o así. Es importante entender de dónde nacen, ¿no? Entender que muchos de estos conceptos nacen de movimientos sociales, de grupos vulnerables. Entonces, cuando de pronto se tiene este panorama de por qué es que está existiendo este término, vamos a identificarlo y vamos a empezar a escarbar en su fuente. Porque muchas veces podemos decir, no, pues solo fue un término que se utilizó en una conferencia que se hizo viral, tal vez porque lo dijo Selena y ya está, ¿no? Pero tal vez no hay una cuestión de fondo en el cual Selena se posicionó como una activista o como una embajadora de este movimiento. Entonces, siempre que nacen, y nacen todo el tiempo, la verdad, hay un término importante que está dentro de las agencias, que es la antropología digital.
La antropología digital justo se va a encargar de esto. Buscar todos los seguimientos de todas las palabras que nacen al día, de todas estas palabras compuestas que de pronto no son ni español, ni inglés, ni un idioma ahí medio extraño. Ellos se van a encargar de esto, justo esta área dentro del tema de la data. La antropología digital va a buscar sus orígenes y a partir de ese origen, si de pronto, no sé, lo dijo en lugar de Selena, lo dijo Malala, pues bueno, a partir de eso vamos a posicionar y a reivindicar cómo es que todo este término se tiene que posicionar en esta labor social. Y entendiendo también que tenemos esta responsabilidad de que todo lo que estamos haciendo va a impulsar y va a impactar a millones de personas, ¿no? Entonces también tener ese filtro. Muchas gracias. No, por nada. Hola, Zule. ¿Quieres preguntar, comentar algo? Hola, One. Pues pregunta, no, yo creo que todo esto todavía lo tengo todavía reciente, lo de la carrera, pero sí un comentario y tal vez pueda ayudar. Estoy trabajando ahorita con Sanando Heridas, una organización dedicada a la salud a una comunidad en Chiapas, y yo le llevo por toda la parte de publicidad, ¿no? Por así decirlo, comunicados, lo que se está haciendo, los carteles de donación, las campañas y toda esa situación está pues en mi cancha. Okay. Es algo muy bonito porque lo hemos estado haciendo desde el octavo semestre de la carrera y como que seguí con esto, ¿no? Y no hay un departamento de comunicación fijo. Entonces, por ejemplo, ahorita está este tema de los desplazados, ¿no? En Chiapas. Uh-huh. Y Sanando Heridas está activamente participando ahí. Entonces, también está mucho esta parte de cómo se comunican las cosas que necesitan, ¿no? O sea, ellos querían un comunicado hacia los donantes, uh-huh. pero dando a entender lo que estaban haciendo los donantes en redes sociales. Entonces, fue ahí un poco un problema de comunicación entre la organización, la directora de la organización y conmigo, en la área de comunicación. Pero bueno, ya se resolvió, ¿no? Entonces siempre está como ese detallito de saber qué está pasando, cómo poderlo comunicar, porque posiblemente, sí ves el post en Facebook y pues, ¿qué está pasando en Chiapas, no? O sea, no tienes ni idea de qué está pasando en Chiapas. Entonces esa parte de no hacerlo tan hostigoso de texto, que te enteres, que te involucres en la situación y pues que respetes lo que se está haciendo la organización, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo dejaste muy claro con tu presentación y muchas gracias. Yo pensé que era la única que lo veía así, pero nada más. Gracias, Abraham. No, por nada, Zule. Igual nada más como un comentario. Acá también cuando trabajas con donantes es también importante que mantengas una comunicación activa, ¿no? Todo el tiempo, porque pues están apoyándonos de alguna u otra manera con un factor económico. Entonces, la comunicación activa aquí va a ser como la clave para generar una fidelización, para que de pronto tu donador no te diga, ¿sabes qué? Hasta aquí me quedé, ¿no? Porque evidentemente también estamos, más allá de trabajar con un tema económico, estamos trabajando con un estigma, ¿no? A veces el tema de la xenofobia o estos pensamientos constantes de muchas audiencias en los cuales es, no, pues es que tal vez las personas que están ahorita en Chiapas solo vienen a tal, tal y tal y tal, pues eso puede condicionar a veces un tanto si no se tiene bien informada de forma y de fondo cuál es la causa a la que estamos atendiendo. Entonces creo que es un valor, un trabajo bastante, bastante aplaudido y muchas, muchas felicidades por estar haciendo eso, por la causa. Así es, y resultó que Zule se quedó colaborando como voluntaria en Sanando Heridas a partir de un proyecto, Abraham, que hicieron durante todo su octavo semestre con esta y otra iniciativa de ciudadanía a tiempo completo. Ajá. Estuvieron trabajando con organizaciones del sector civil, es algo que muy poco se había hecho en la carrera al respecto, sobre todo con organizaciones reales que tenían una necesidad específica. Y bueno, el trabajo que hizo el equipo de Zule y de manera particular Zule ahora como voluntaria ha sido excelente. Ok. Valga reconocerlo. Claro que sí, felicitaciones. Pero sí están bien activos y activas. Geraldine va apenas en tercer semestre y te digo, junto con su grupo hicieron esta campaña en contra de la discriminación. Era más bien contra el racismo y el clasismo.
y lo conceptualizaron muy bien, hicieron sus eventos, etcétera, y fue un excelente tema además. En medio de un momento coyuntural interesante, ¿no? Donde se desataban varios asuntos ahí relacionados con la pandemia. Entonces, bien inquietos, inquietas, como tú sabes, son las y los comunicadores sociales. Igual, un consejo que me gustaría compartirles es, ahorita, Yera, es importante que de pronto empieces como a trazar este mapa de hacia dónde te gustaría ir y hacia dónde es donde te gustaría empezar a incidir y que llegues con una propuesta ya establecida, ¿no? Que de pronto estas herramientas que te da la Universidad Donei, de decir, bueno, si te vas a querer dedicar a la organización, a una organización tal vez más local, internacional o demás, digas, oye, ¿sabes qué? Me interesa colaborar contigo, te puedo hacer tanto y me puedes dar tanto. Es decir, que si bien vas a hacer un tema de voluntariado, también ese voluntariado tenga un valor económico, pero en el cual tú ya llegues con ese valor económico. Porque nosotros como organizaciones, en un tiempo también estuve desarrollando algunos proyectos con organizaciones, pues si de pronto nos llegan 5 jóvenes y nos dicen, tengo todo el tiempo y tengo todo el conocimiento, ¿qué te hago? Pues buenísimo, ¿no? Porque súmate. Pero si llega alguien y dice, oye, soy un alumno, estoy haciendo esto, tengo estos conocimientos, quiero colaborar contigo y literalmente solo pido tal vez, no sé, ¿no? Por darte un número, 1,000 pesos de manera semanal, quincenal, mensual, no sé, ¿no? Eso ya lo definirás tú. Pero es importante que justo empiecen a ver su trabajo como un trabajo remunerado. Y como que a partir de, o sea, a pesar de que trabajamos para lo social, es importante tener que darle este valor y esta retribución económica. Y ya si te quedas a laborar ahí, pues qué mejor, felicitaciones. Es el caso de Zule, que está haciendo este voluntariado, ¿no? Pero qué bueno que lo mencionas, Abraham, porque a veces solemos pensar en la comunicación social como una labor altruista. Que no genera ningún beneficio económico y somos profesionales. Somos profesionales del ámbito de la comunicación y nuestro trabajo es valorado en cualquiera de estas modalidades que tú comentaste, en el ámbito privado, gubernamental y bueno, de carácter más social en este tipo de organizaciones. Entonces, es importante que se vea como un trabajo que efectivamente se considera de valor y que, por supuesto, es bien remunerado según nuestra preparación, nuestra actualización, las competencias que logremos adquirir y que demostremos, ¿no? Entonces, esto es bien importante, porque luego a veces pareciera que no. Sí, sí. Pareciera que no nos podemos dedicar profesionalmente a esto, pero no. Un poco yo creo lo importante de la charla de Abraham va de la mano de la posibilidad de un aterrizaje concreto, ¿no? En ese amplio perfil de egreso que tiene él y la comunicadora social y que evidentemente te da una mayor seguridad, incluso desde el punto de vista profesional y laboral, porque tenemos que pensar en estudiar una carrera que nos guste, que tenga que ver con nuestras actitudes y aptitudes, pero al mismo tiempo pues hay que pensar 4 años después qué va a pasar, ¿no? Por eso, ver en las agencias de comunicación social un futuro consolidado, un futuro que es cierto, pues eso da en ese sentido más certeza, ¿sí? Entonces, yo recalcar eso. Y bueno, no sé si hay alguna otra duda o comentario, ¿no? Abraham, ¿tú algún consejo a estas jóvenes estudiantes? Una ya a punto de incorporarse a la vida profesional de lleno porque está egresando de la licenciatura. Zule, Yera, que está apenas en tercer semestre, pero aquel joven o aquella joven que pudiera no necesariamente saber si la comunicación social es su, pues su área, ¿no? su futuro profesional, ¿qué le dirías? Yo creo que le diría que comunicación social, yo creo que te dice desde el semestre uno si es o no es para ti, ¿no? O sea, es una licenciatura tan retadora que en el momento uno lo entiendes, ¿no? Incluso quienes llegan ya a los últimos semestres dicen, es que creo que todo, o sea, no sé, pero creo que de pronto esto es lo mío, ¿no? O sea, creo que estoy, no sé, la carrera me llevó de aquí para allá en tantos sentidos que ahora sé hacia dónde voy, por qué lo hago, pero creo que el mayor consejo que les puedo dar es que se involucren muchísimo en el ecosistema, que busquen muchas oportunidades, porque
a veces creemos, ¿no? Esta mentalidad, y es normal como universitario decir, no, pues es que tal vez si me siento aquí y sonrío me van a llegar las oportunidades. La verdad es que no. La verdad es que las oportunidades están allá afuera. Hay que tocar muchas puertas, hay que ser muy conscientes de que, como nosotros, hay millones de jóvenes más queriendo integrarse, pero que con muchísima convicción, con muchísimo esfuerzo, con esta capacidad de querer hacer por este mundo un lugar mejor, pues se puede, y que de pronto, si ustedes en un futuro, me encantaría verlas en alguna organización, alguna agencia y demás, y decirles, ay, nos vimos de pronto por ahí, yo estoy encantado de alguna u otra manera poder explorar alguna posibilidad de colaboración, y pues nada, mucho éxito en todo su camino profesional. Muchas gracias, Abraham. Éxitos para ti también, éxitos de una vida profesional aún corta, pero pues bien nutrida y exitosa también. Te agradecemos que regreses cada vez aquí a la Universidad de la Comunicación, a tu alma mater, a compartirnos de tus experiencias. Muchísimas gracias. Hey, que estén muy bien. Saludos a todos. Saludos a Yera, Zule, gracias, Elisa, en el anfitrionaje. Cuídense. Excelente tarde. Chao. Bye.